Un gusano tiene una forma de ser y de estar en el mundo. Se arrastra, tiene un color, tiene unas patas, tiene un determinado número de ojos, y para él es posible una serie de cosas, pero no son posibles otra serie de cosas. Por ejemplo, para un gusano es posible arrastrarse por el suelo, subir por una ramita, pero no es posible saltar de rama en rama sin caer al suelo. Llega un momento en el que algo en el gusano le dice que es el momento del despertar. Entra en esa estructura, en su noche oscura, y despierta una posibilidad que estaba dormida y que era la posibilidad de volar. Cuando el gusano se transforma en mariposa, siendo el mismo ser, ya no tiene la misma forma de ser y de estar en el mundo. Lo que para el gusano era imposible saltar de rama en rama, para la mariposa ahora es fácil. De hecho, la mariposa tiene algo que físicamente es distinto al gusano, tiene alas, es más, tiene un número de ojos diferente, número de patas diferentes. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres. No cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple. Porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves. Y esto no es algo esotérico. Muchas de estas cosas yo lo aprendí en centros médicos en Estados Unidos. Es decir, no es algo esotérico, tal cual. No, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces, lo que pasa, que lo dice, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos, intuyo, sospecho, que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y un umbral? A ver, alguien que me diga, pues mira, hoy tengo un día súper brillante y te lo voy a decir. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y un umbral? La puerta es física, muy bien. El umbral puede ser una puerta no tan física, muy bien. ¿Cuáles más diferencias? ¿Más diferencias que hay? ¿Qué se os ocurre? El umbral es algo efectivamente que en el traspaso tiene una cualidad especial. ¿Cuál es la cualidad especial de un umbral que no tiene una puerta? No retorno. Es interesante, no retorno. Porque si yo cruzo esa puerta, yo espero que luego me dejen entrar. Si no me dejan entrar, tengo un problema. ¿Vale? Pero el umbral es de no retorno, es verdad. ¿Y qué más tiene un umbral? Efectivamente, el umbral tiene un componente muy grande de incertidumbre. Y el elemento esencial que tiene un umbral es que te lleva a otro mundo. Tú sabes algo que no sabes, pero si realmente te interesara de verdad, podrías aprenderlo, ¿a que sí?
sabe que no puede, puede aprender a poder. Aquí no está la fuerza del ser humano, queridos. Si hay algo hermoso en el umbral, es que lo que hace aflorar, es que lo que hace es aflorar lo que está oculto. Hace revelar lo que está velado. Porque hay dos espacios más en la mente humana. Por debajo de la consciencia, y el umbral los abre. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que no sabes que hay un guión que sigues en tu vida y que hace que veas las cosas como las ves y que las sientas como las sientes. Todos nosotros nos describimos a nosotros mismos de una forma. Y yo si miro a Mario y digo, Mario es un chico tímido, Mario es un chico que no le gusta a las chicas, Mario es un... Era mi historia real, ¿eh? No pensé que me estoy inventando. Mario es un tío más bien feíto, Mario cortito, y no sé qué tal cual, ya podéis imaginar, pero claro, el tema no es que tú tengas una historia, el tema es que la historia te tiene a ti. ¿Entendéis la diferencia? Tú vives ese guión. Hasta que llegó un momento en que yo empecé a cruzar el umbral y empecé a cambiar la historia y a reescribir mi historia. Y cuando yo digo que era una persona tremendamente tímida, la gente dice, te lo inventas. No es verdad. Lo de feito no lo he resuelto, pero no importa. Voy en el camino, no he perdido la esperanza. Bien, entonces, ¿entendéis? Es tu historia. Entonces, tu historia va cambiando porque el umbral la va cambiando. ¿Por qué la cambia? Porque te das cuenta de que empiezan a manifestarse cosas de ti que antes no se había manifestado. Y dices, oye, oh, yo tengo cosas que no sabía que tenía. Soy capaz de hacer cosas que no sabía que podía hacer. Y luego porque sabemos que tenemos recursos internos como la intuición potentísima, que la inteligencia y la creatividad se expanden, que la capacidad de aprendizaje se puede acelerar, y todo eso el umbral lo va haciendo. ¿Por qué? Porque estás transformándote como persona. Eres el mismo ser, pero no la misma forma de ser y de estar en el mundo. ¿Entendéis esto? Es como un gusano que se convierte en mariposa. Una mariposa y un gusano comparten el mismo ser, pero no la misma forma de ser y de estar en el mundo. ¿Entendéis? Para la mariposa, para el gusano es imposible volar. Pero la posibilidad de volar está dentro de él. Solo cuando se encierra en su capullo y se deja digerir por las enzimas, que es la noche oscura, que es el umbral, sale un ser nuevo. Es la transformación que hace el umbral. Hay que llevar la mente al límite. Esto es lo que hace el umbral. Y si no la llevas al límite, que no estamos hablando de ninguna insensatez, ninguna cosa rara, pero que la lleves al límite de exigencia en este sentido, no sucede. Porque el cerebro es muy comodón. Y si le damos una salida fácil, no buscará una solución. ¿Entendéis la diferencia? ¿A qué me entendéis? Decidme algo. Sí, bien. Vale. Entonces, ahora esto desde el punto de vista cerebral, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se explica? Lo que veis aquí en el centro del cerebro se llama el sistema límbico o cerebro emocional. El cerebro emocional es ese punto en el cual llegas a sentir la insatisfacción inspiradora y dices, mi vida puede tener otro alcance. No he nacido para volar como un gorrión, sino como un águila, como una gaviota. Eso es lo que me llama. Y si no te llamara, no sentirías ese vacío. Por eso necesitas un qué. ¿Qué quiero? La visión. La visión. ¿Qué quiero? Quiero navegar. Quiero salir del desierto y estar en el mar. ¿Por qué lo quiero? Porque es un anhelo en mi vida. Porque puedo intuir. Porque puedo visualizar cómo mi vida podría cambiar si yo traspasara ese umbral. Cuando un ser humano ante la incertidumbre, ante la complejidad, en lugar de arrugarse, dice sí al desafío y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso, que hay diamantes ahí en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado que empiezan a activarse genes rápidos en menos de 4 horas. Aparecen nuevas conexiones neuronales. Las espinas dendríticas del profesor Cajal
que las descubrió hace tanto tiempo, empiezan a proliferar. Neuronas conectan como nosotros hemos conectado hoy con esas madejas tan preciosas. Comparten más información, nos volvemos seres más inteligentes. Además, células madre localizadas en las cavidades cerebrales, los ventrículos, empiezan a emigrar hacia los hipocampos, centros esenciales para controlar el miedo. Centros que segregan dopamina, una hormona que te hace sentir confiado. Aprendes deprisa, fenómeno llamado neurogénesis. Hay un aumento en el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, del área prefrontal. Piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, eres más creativo porque ves más. Por eso es tan importante que salgamos de esa zona de confort, poquito a poco. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y entremos en la zona del coraje, en la zona del valor. Porque es ahí cuando afloran nuestros talentos, cuando se despiertan energías dormidas, cuando descubrimos la grandeza que hay dentro de nosotros. Vamos a ver. Yo en un momento determinado, después de haber compatibilizado durante tiempo la cirugía, las conferencias, porque mis propios enfermos me dijeron que esto lo extendiera a más gente, y aquello fue creciendo, yo llegué a un momento en el que fui consciente de que no podía hacer las dos cosas. Después de 26 años operando, ya tenía una consulta bastante grande, estaba súper ocupado. A mí la cirugía me encantaba, lo que era estar con los enfermos, la técnica quirúrgica me apasionaba. Esto empezaba a tirar de mí, empezó muy poquito, mis enfermos me dijeron, oiga, dé alguna conferencia, usted puede ayudar a algunas personas, y empezó a crecer. Y entonces me encontré en un momento donde tenía que tomar una decisión en mi vida. La decisión lógica era seguir con lo mismo. Había llevado muchos años, o sea, son 6 años de carrera, más luego yo hice una super especialización en Estados Unidos, estuve allí, más luego estuve pues en Alcoy con Aniceto Baltasar, luego estuve en otro sitio, luego vine a Madrid, otro hospital, consulta, no sé qué tal, y cuenta, llevaba un montón de años. Entonces, claro, dejar aquello era dejar todo un pasado. Y era hacer frente a algo que mostraba un montón de incertidumbre. Mis recursos económicos procedían todos de la cirugía y yo no tenía ningún colchón económico realmente, no lo tenía. A ver, en una situación muy difícil me habrían ayudado mis familiares, pero si no me ayudan ellos yo no podía soportar. Y estaba casado y tenía 3 hijos. Pero hice una serie de reflexiones muy profundas porque tuve que entrar muy dentro de mí. Y la primera reflexión que hice fue la siguiente. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero dar este salto? Eso se llama insatisfacción inspiradora. Es decir, tienes que encontrar una razón de suficiente peso como para que te atrevas a hacer frente a un vértigo extremo. Porque el vértigo que vas a sentir, que yo sentí, era extremo. En mi caso, yo visualizaba un mundo que se podía abrir. No era razonable que se abriera así en absoluto. No era razonable. ¿Por qué? Bueno, yo llevaba dando conferencias un tiempo, pero bueno, mi labor fundamental era la cirugía. No había hecho jamás marketing, que hubiera podido hacer gente que me había conocido una conferencia, no había dedicado ningún recurso a marketing, porque tampoco. Entonces te encuentras con esto diciendo, pero tenía esa insatisfacción inspiradora. Me pregunté, ¿a mí esto si me dedico el resto de mi vida? Me gusta, digo, me encanta, porque me encanta hablar con la gente, me encanta hablar de los descubrimientos de la ciencia, me encanta poder ayudar tal vez, quizás, a que vivan vidas más plenas. ¿Tú ves que esto ha tenido en algún momento alguna repercusión en la gente? Digo, pues sí, la verdad es que lo que he hecho ha estado bien y tal cual. Entonces, fíate. Claro, fíate. Joder. Como, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Fíate. Y yo le voy a decir algo como repito, sencillamente lo quiero compartir por mi propia experiencia, jamás lo he dicho en público. Entré en un proceso de interior muy largo, de 4 horas, donde, sí, es largo, ¿eh? Porque la primera media hora, no sé, que empieza a entrarte un hambre, y dices, uy, uy, no tenía hambre, pero tengo hambre. La segunda media hora, la silla, es que,
Estoy quien aguante. Tal cual. Pero luego me pasa algo interesantísimo. A mí había algo que me frenaba y no sabía lo que era. No sabía lo que me frenaba. Pero estaba dispuesto a dar el salto, pero no confiaba realmente en las posibilidades de que ese salto fuera un salto, digamos, sensato. Cuando llegué a la... Supongo, porque es muy difícil, os lo digo luego analizándolo retrospectivamente, que sé que fueron 4 horas porque sé cuándo empecé y cuándo terminé. Calculo que sería como a la 3ª hora empecé a entrar en un silencio muy curioso. Como que estás como en un vacío, como te pones estos a veces cascos que inhiben los sonidos externos, entonces está como una burbuja y tal. Y prácticamente antes de que abriera los ojos, yo sentí de mi interior, lo sentí y lo viví, y sé que lo viví, una voz. Lo viví como una voz. La voz dijo lo siguiente: no tengas miedo, el universo es tu amigo. Yo sé lo que experimenté. Lo que experimenté fue como si alguien me quitara una mochila llena de piedras del cuerpo. Sentí una ligereza, una livianez que dije, esto es increíble. Y en ese momento yo sabía que no iba a fallar. Me asomé por la ventana del hospital, estaba en el hospital de guardia, un día que normalmente, o sea, normalmente siempre me llamaban, sabían dónde estaba, llevo unos buscas que jamás fallan. Durante 4 y pico horas no me llamaron para nadie, sorprendente. Me asomé por la ventana y dije, si me atrevo a este nuevo espacio que se está abriendo, abrazarlo, ¿qué ventanas se abrirán en mi vida? Eso sí, yo tuve el apoyo de mi mujer. En estos viajes, la persona más cercana te tiene que apoyar. Si la persona más cercana te está todo el día diciendo, si es que te avisé, si es que no, que no haces caso, no haces caso nunca, ¿eh? Así te va. Si en ese momento donde estás tan expuesto, te sientes tan vulnerable, la persona que está a tu lado te dice eso, es fundamental saber con qué personas tienes que contar. Y si no, intentar ver si esas personas pueden en algún momento entender tu idea y apoyarte. Porque dar el salto sin tener a la persona más cercana a tu lado, ojo con ello. No digo que no funcione, ojo con ello. Bien, os voy a decir lo que me pasó. En ese momento yo sabía que no podía fallar. Bueno, años después me encontré con una frase de Albert Einstein. Yo soy un enamorado de Einstein, sobre todo de la metafísica de Einstein. Einstein dijo que hay una pregunta que es la más importante que un ser humano se puede hacer. Y me quedé alucinado porque Einstein creía muchísimo el poder de las preguntas. Dije, ¿cuál es esta pregunta? ¿Sabes la pregunta que consideraba Einstein la más importante? ¿Es el universo en el que vivo hostil o amigo? Si tú vives pensando que es un universo hostil, nunca tocarás tu grandeza. Porque lo razonable no es lo real. Lo real no lo define la razón, lo define la realidad. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Años después, en Los Ángeles, participando en un congreso, me encontré con uno de los mejores psicoterapeutas del mundo, un hombre ya muy mayor, 80 y pico años, que además llegaba después de una gran nevada con sus botas, el hombre tarde, hablando de un proceso que él había descubierto, donde tocabas algo en tu interior y que el efecto inmediato era la sensación de que alguien te quitaba un peso del cuerpo. Y dice así, toma ya, eso lo conozco yo. Bien, os voy a decir lo que me pasó. Dejo el hospital, le digo adiós al jefe de departamento, magnífico amigo, me dijo, Mario, volverás. Nadie sobrevive fuera. ¿Entendéis un poco el mensaje, no? No era agujero negro, pero lo parecía. Bien. Bueno, al día siguiente, no 2 meses después, al día siguiente estoy cruzando una calle en Madrid que se llama María de Molina. Voy por María de Molina, obviamente tenía todo el tiempo libre del mundo, ya os podéis imaginar, porque había dejado el hospital. Y bueno, pues yo tenía una conferencia aislada, pero ya os podéis imaginar, pues, cada tantos meses y cosas así. Bien. Y me llaman al móvil, me cojo el móvil, termino de cruzar la calle, digo, sí. Y me dice, oye Mario, soy Fernando Tal, ¿te acuerdas de mí? Sí, cenamos hace 1 año y medio. Ah, sí, ya me acuerdo de ti. Oye, me gustaría que trabajaras para nosotros.
¿tienes tiempo? Y digo, ni te imaginas. Ni te imaginas. Director de Recursos Humanos de un banco, ¿sabéis dónde está ese banco? En María de Molina. Le fui a verle y me dijo, joder, Mario, es que tuvimos una cena hace un año y medio, pero luego me he acordado de ti, no sé por qué y tal, y me encantaría conocerse al comité de dirección. Bueno, pues conozco al comité de dirección. Tenía ni idea. Qué curioso, el consejero delegado resulta que es un amigo mío que ni siquiera le reconocí del tiempo que había pasado. A partir de entonces, no sé cómo, empezaron a llamarme de un montón de sitios. Yo os prometo que no moví esto. ¿Para qué voy a decir otra cosa? De repente empezaron a llamarme. Y esto me ha llevado a montones de sitios que me parecía absolutamente imposible. ¿Qué quiero deciros? Quiero deciros que esto, yo científicamente no lo puedo demostrar. Ni tengo ninguna prueba científica. Lo que sí os puedo decir es que esto yo lo he vivido, lo he experimentado. Y en el fondo a mí me ha llevado a un espacio absolutamente único. Si a mí me dicen, cuando dejé la cirugía, que esto, yo lo digo porque creo que es un regalo para mí y una oportunidad, que hoy iba a estar con vosotros, o que he estado en sitios apartadísimos del mundo dando conferencias, me lo hubieran dicho, hubiera dicho absolutamente imposible. Esto es imposible. Entonces, voy a terminar recordándoos unas cosas. Vamos a ver. La arrogancia dice, esto es absurdo. Esto es absurdo. La experiencia dice, esto no puede ser. La razón dice, esto no es lógico. Pero el corazón solo dice una cosa, atrévete. Muchas gracias.